Baste, hoy una aldea de Poggiardo, fue una importante ciudad mesapiana en el área del Salento. Algunas partes de los antiguos vestigios se pueden admirar en el imponente Parco dei Guerrieri, a pocos kilómetros de la ciudad. En el famoso mapa de Soleto, una de las producciones cartográficas más antiguas, la ciudad está registrada en el idioma mesápico Basta y se reporta en las obras de los grandes geógrafos griegos y romanos como Ptolomeo y Plinio. Baste florece como comunidad durante el pasado del Imperio Romano y Bizantino, para ser trágicamente destruido por los normandos a mediados del siglo XII, bajo el reinado de Guillermo el Malo. En el siglo XVI, gracias al trabajo de las familias feudales, Baste reconstituyó una nueva estructura urbana construida sobre las antiguas ruinas, atribuible al antiguo pueblo actual, caracterizado principalmente por la presencia del Palacio Baronial y la parroquia. La iglesia maestra, dedicada a la Madonna delle Grazie, se reconstruye en nuevas formas del siglo XVIII, gracias al patrocinio del barón Ipazio de Marco, quien promueve la reconstrucción del antiguo edificio de origen del siglo XVI. La fachada, con sus formas sobrias y solemnes, está marcada por dos órdenes, mientras que el portal de piedra está dominado por el escudo cívico de Baste. El interior se abre en un solo pasillo salpicado por la presencia de altares laterales esculpidos de acuerdo con las costumbres del arte de finales del siglo XVIII. La iglesia parroquial está flanqueada por el Palacio Baronial, que todavía muestra los signos arquitectónicos evidentes de su antiguo origen militar, como se recuerda con su presencia por la torre cuadrada austera. La estructura fue ampliada y modificada durante la era moderna por los señores feudales del lugar a fin de crear una residencia noble, cómoda y digna. Hoy en día, las amplias habitaciones del edificio albergan el Museo Arqueológico, uno de los institutos culturales más importantes de la provincia de Lecce. El patrimonio histórico que se remonta a la antigua ciudad mesapiana de Baste es el verdadero protagonista. La configuración de las tumbas Cavaliere y del Atleta es singular, emergencias descubiertas durante las excavaciones de 1985 promovidas por la Universidad de Lecce. Un viaje a través de la tradición artística de esta antigua tierra, como los trozzelle, los jarrones típicos de la era de los mesapios, o los cráteres de figuras rojas, ejemplo de una particularidad pictórica del territorio que los arqueólogos suelen atribuir a la inspiración del pintor de Baste. Digno de mención es el famoso tesoretto, que consta de 150 monedas de plata y al mismo tiempo atrae la atención del visitante, una colección de cartas de juego de marfil, un raro instrumento de juego romano. El Museo Arqueológico es una gran fragua de innovación y experimentación de la gestión cultural. De hecho, una parte del palacio, que incluye el característico huerto de cítricos, alberga un elegante museum café, conocido entre los jóvenes del Salento por sus aperitivos y excelente música. Baste es una joya de la historia milenaria del Salento, capaz de mostrar a los visitantes el importante patrimonio cultural conservado con inteligencia y buen gusto.